había días en los que ni siquiera teníamos para comer. Muchas veces pasábamos 2 o 3 días con un solo sobre de azúcar. Y eso porque no me quedaba sin comer con tantas cosas de cobrar 18. Me tocaba ir a pedir tomate, una cebolla, incluso sal a las vecinas de lo mal que le estaba repasando. Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Es un gusto saludarles. Esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ya vamos a dar inicio, como les estaba dando tiempito a algunos para que se conectaran. Así es que ya estamos listos, ¿verdad? Con la sesión número 6 de esta capacitación relacionada, ¿verdad? Al nivel básico de Microsoft Excel. Vamos a revisar entonces el objetivo de esta hora, ¿verdad? Esperando pues que darle seguimiento a lo que se tiene pues planificado. Vamos a trabajar, ¿verdad? El día de hoy con lo que sería la parte de los formatos condicionales, ¿verdad? Dentro de lo que son las hojas de cálculo de Excel. Como objetivo, ¿verdad? Poder dar a conocer, ¿verdad? La herramienta de formatos condicionales. Siempre pues con la idea o el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones, ¿verdad? En base a resultados. Dice que es un formato condicional. Vamos a ver si me ayudan, por favor, a leer. Eliseo, ¿me ayuda, por favor, a leer lo que está en pantalla? Con las condiciones preestablecidas, pero se pueden presentar. Personalizar, ¿verdad? ¿Cuál es Hola. No, no me escucho bien. Okay. Bien, entonces son ciertas reglas que nosotros podemos aplicar dentro de un rango de celdas o dentro de una base de datos. Dice formato condicional, ¿sí? Entonces son opciones, son condiciones preestablecidas, donde yo puedo resaltar reglas, puedo establecer valores superiores o inferiores, puedo aplicar barras de datos, escalas de color o conjuntos de iconos, ¿verdad? De eso se trata más que todo, de poder aplicarlo a nuestras tablas. Formato condicional. ¿Dónde lo vamos a? Uy, perdón, 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 que se me cerró acá esto. Ahí está. Bien. En el caso, ¿verdad? De los formatos condicionales, aparte de ello, ahora nosotros podemos asignar nombres a celdas y a rangos de celdas, los que nos va a permitir, ¿verdad? También poder asignarle, ¿verdad? Un nombre específico a un rango de celdas. Veamos entonces los ejemplos. Espero que tengan el archivo que les compartí hace un momento. Formato condicional. Va, muy bien. Tenemos esta tabla de datos. Vamos a asignarle acá arriba. Voy a modificar el alto de la fila. Mire, me ubico entre 1 y 2 para bajar el alto, para cambiar el alto de la fila. Le voy a poner por acá, miren la celda B1, formato condicional. Formato condicional. Voy a seleccionar desde B1 hasta F1. Todo lo que es la fila. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Centro y aumento el tamaño. Vale. Hágalo, por favor. Le voy a dar un espacio.
Vale, muy bien. Vamos entonces ahorita, ¿verdad?, a asignar los siguientes formatos condicionales para esta tabla. Vaya, por ejemplo, voy a seleccionar el mes 1, la columna C, desde C3 hasta C17. Vamos a seleccionar este rango. Haga clic, por favor, en el menú Inicio. Estamos ya. Formato condicional. Mire, formato condicional. En esta opción se muestra una lista de reglas, de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí yo, me aparece resaltar reglas para las celdas A, mayor que, menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha o duplicar valores. ¿Sí? Resaltar reglas. Reglas superiores o inferiores. Las 10 superiores, las 10 inferiores, las 10 inferiores al valor, el 10% de valores inferiores por encima de, etcétera. Barras de datos. Aparecen degradados a barras de datos. Mire. Si yo voy seleccionando, los colores se asignan automáticamente a los valores. Dependiendo de la cantidad, así va a ser el relleno que se va a ir asignando. De igual forma con lo que serían las escalas de color. Escalas de color que pueden ir en degradados en diferentes estilos. Conjuntos de iconos. Vale, me voy a quedar ahorita con las barras de datos. El primero que vamos a hacer. En barras de datos, usted va a elegir el que más le guste. Yo voy a elegir acá este color rosita. Barra de datos púrpura. Me quedo con él. Al aplicarlo, ¿verdad? Si usted observa, el color más mínimo o la barrita del color está al valor más mínimo. ¿Cuál es el valor más mínimo de esta columna, de la columna C, Jacqueline? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Jacqueline? Manuel, ¿cuál sería el valor mínimo según hace referencia la barra? La barra de color. Número uno. Número uno. No, el valor más mínimo según la barra de edad, la barra de color. El C16, que es el 511. La fila 16, ¿verdad? Y la cantidad es 511, exacto. Ese es el valor más mínimo. ¿Cuál es el valor máximo? Dos mil novecientos cincuenta y seis. 1956, exacto, ahí mismo ustedes lo pueden identificar a través de la barra de color, ¿verdad? Bien, se observa y es bien notorio el valor más mayor y el valor menor según la escala de la barra de colores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde usted aplica lo que es el formato condicional. Hay formato, todo lo que se refiere a la parte de formato está relacionado a color de relleno, a estilo de fuente, a tamaño de letra, a color de bordes, a color de relleno, a tramas, a textura. Todo eso se refiere, ¿verdad?, a lo que es la parte de formato, a la presentación de sus tablas. Entonces, aquí el formato condicional, ¿verdad?, está siendo aplicado a la columna del mes 1. Se está dando a mostrar la barra, ¿verdad?, de colores al valor más chiquito que podemos identificarlo, así como el valor grande. Ahora, si van en diferentes nomenclaturas, así también se va disminuyendo o aumentando, en todo caso, el valor. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora
al mes número 2. Seleccione, por favor, mes 2, columna 2. Váyase otra vez a formato condicional, ¿sí? Y voy a elegir resaltar reglas. Es mayor que. Es mayor que. ¿A quién le va a aplicar color de celdas? Mire, yo quiero aplicarle un color de celdas a los valores mayores que 1500. A los valores mayores que 1500. Uy, que 1500. Observe que ya lo está haciendo automáticamente. ¿Qué formato le va a asignar? Bueno, aquí aparecen algunos por default. Relleno cloro rojo, texto oscuro, amarillo, con verde oscuro, verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo o un formato personalizado. Quiero que aparezca con texto rojo. No, no resalta mucho. Relleno verde con texto verde. Mire, relleno verde con texto verde oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, si usted observa, se están resaltando los valores, la venta o la cantidad mayor a 1500. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? A mí no se me marcó, Marta. Disculpe, yo tengo una duda. Bueno, a mí se me marcó con lo que es el segundo, el primero. Sí se me marcó, pero no me quedó igual. Sí me quedaron barras, pero no me quedaron del, digamos, igual a como usted lo tiene. Ok, compártame pantalla. Ok. Ahorita la puede ver. Sí, sí puedo verla. Sucede que lo que observo es que usted seleccionó los totales. Yo no incluí la totalización. Sí, no incluí la totalización. Vaya, seleccione nuevamente desde C3 hasta C. El que usted incluyó la totalización, yo no la incluí, porque la totalización sobrepasa. Ajá. Vaya a ese formato. Formato condicional. Borrar reglas. ¿Perdón? Borrar reglas. Borrar reglas. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Bye. Ahora haga lo mismo con el segundo. Con el segundo. Ok. Y no se toman en cuenta los títulos. Vale. Borrar reglas. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Va, hagámoslo nuevamente. Seleccione otra vez desde C3. Ahora. No seleccione la totalización. La fila 18 no la va a tomar en cuenta. No, marque de arriba, despacio. Desde arriba. Vale, ahora vaya a ese formato, formato condicional, va. Sería acá, barra de datos. De datos, sí, y elija el color que le guste. Vale, observe. Va, ahora hagamos el siguiente.
1500. Sí, 1500. Y al lado derecho elige el color verde con texto verde. Aceptar. Sí, ahí sí quedó. Okay, perfecto. Gracias. Ya está. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? Dice que yo lo estoy haciendo tal cual lo está diciendo, pero no me los rellena. No me los rellena con un color. Comparta pantalla. ¿Lo puede ver ahorita? Vaya, yo acá me voy a seleccionar del 3 al 17. Me Exacto. voy a, me voy a, Inicio. me voy a formato condicional y me voy a, es mayor que, pongo la cantidad mayor a 1500. Decimales. Ajá. Sin los decimales. Verde. Aceptar. Ve, ya le di a aceptar y no me los tira. Démosle la coma. Selecciónelo de nuevo. Solamente coloque 1500. Uno, no, no, sin el dólar. Sin el dólar, no le ponga el dólar. No, sin la coma. Va, mire, ahí ya se lo dio. Sí, ya vi. Aceptar. Okay. Gracias. Okay. Vamos ahora al mes número 3. El formato condicional, vamos a elegir ahora conjunto de iconos, conjunto de iconos. Va, aquí hacemos referencia, ¿verdad? A las flechitas hacia arriba o hacia la derecha o hacia abajo, ¿verdad? En el caso de los colores con las flechitas, él enfoca los valores arriba de cierta cantidad. Los más mayores, los más altos. Mire, si usted observa, los datos que tienen flechitas de color verde son los valores que están a más de 2000. Los que están como en un nivel intermedio son los de color amarillo, las flechitas a la derecha. O sea, las flechas de color verde, si usted observa, son las que él está tomando a mayor o igual a 2000, mayor que 2000, perdón. Porque en el caso de los 2000 exactos, lo está tirando a la derecha. ¿Sí o no? Ahora, dentro de lo que es el formato condicional, yo puedo, mire, administrar reglas. ¿Qué es esto de la administración de reglas? Aquí se visualiza, ¿verdad?, el tipo de regla que he asignado a la tabla de datos, la cual yo la puedo editar o eliminar. Si selecciono editar regla, vea, aquí ya aparece, ¿verdad?, la configuración en forma de porcentual a cómo yo puedo organizar los colores de los iconos a los valores mayor o igual a cierto dato, a cierto valor que yo especifique en esta sección. Cuando el valor es mayor o igual a 67, mayor o igual a 67. Cuando
es menor que 67 y menor que 33. Todo en base a porcentaje. El estilo del conjunto de iconos, que también yo puedo mejorar en una escala de dos colores, en una escala de tres o barras de datos, o puedo también invertir el criterio de ordenación. Mire, ¿ve? Aquí yo lo estoy cambiando. Aceptar. Aplicar. Y ahora aceptar. Mire. Muy bien, revíselo, por favor. Ok, ¿lo tiene? Bien, vámonos al último, a la columna F, para aplicar formato condicional, resaltar reglas, resaltar reglas anteriores, no, porque se escucha. Si tal vez mejor me lo escriba por el chat, que si se escucha una interferencia bastante fuerte. Reglas superiores. Ahora vamos a seleccionar el último. Reglas superiores. Voy a elegir los 10 superiores. Este. Los 10 superiores. ¿Qué color le quiere asignar? Elija amarillo, contexto amarillo. Ahora, aquí yo puedo disminuir, puedo modificar los 10 superiores. Mire, voy bajando, que nada más me muestre los primeros 5, los primeros 5 valores más superiores, los más altos. Hágalo, por favor. Puede volver a repetir lo que me quedé porque no vi que tenga resaltar reglas. Ah, cómo no. Seleccionamos formato condicional, resaltar, perdón, reglas superior e inferiores. Los 10 superiores, mire, los 10 superiores. Vale, luego el color y la cantidad de valores superiores. Quiero los 5. Relleno amarillo, contexto amarillo oscuro. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Dudas, señores, o inquietudes? Hacemos clic en el botón aceptar. Ok, vamos a la hoja número 1. No hay preguntas. Vamos a elaborar, ¿verdad? Acá está este ejercicio. Le vamos a colocar un texto artístico de Word Art. Menú insertar, Word Art. Librería. Comillas, la magnífica. Esta es una imagen. Lo vamos a colocar por acá y vamos a asignar cada uno de los temas, artículo, cantidad,
precio unitario. Subtotal, IVA y total. ¿Cómo puso la librería la magnífica? Menú insertar, Word Art, texto artístico. Vale, lo voy a esperar. Va, muy bien, lo tenemos. Vamos a asignar entonces los artículos. Goma. Lápiz. Viromé. Cuaderno. Chiquita la tablita. Cantidad 10, 20, 145, 15. El precio unitario, 5.5, 8.10, 12, 54. Vale, muy bien, asigne por favor los precios. Vamos a mostrar inmediatamente cómo hacer las. Vamos al subtotal. Vamos a hacer la fórmula del subtotal. Igual la cantidad por el precio. Igual la cantidad por el precio. Mire, hacemos enter y me voy a ubicar en la celda en la esquina inferior derecha y voy a autorrellenar para encontrar el subtotal. Acá en el menú inicio, mire, le voy a asignar el símbolo de dólar, formato de dólar. Lo mismo para el precio, dólar. Voy a modificar un poquitito el ancho de la columna y ahora vamos a calcular el IVA. Igual el subtotal por el 13%. Vale, hágalo por favor.
Vale, muy bien, ¿lo tienen? ¿Alguna duda respecto a la fórmula? Y hacemos enter para sacar el 13%. Autorrelleno hacia abajo. Y ahora vamos a sacar el total. El total que va a ser igual al subtotal más el IVA. Enter. Voy a borrar este. Autorrellenamos. Acá en la fila, en la celda, perdón, B14, voy a presentar total general. Y lo voy a hacer por cada columna. Desde B14 hasta cantidad, voy a combinar y centrar para que me quede de esta manera. Voy a hacer la sumatoria. Mire, voy a hacer la sumatoria de forma columnar mediante el autosuma. Autosuma. Y voy a seleccionar específicamente desde B9 hasta B12. Enter. Autosuma. Solamente los datos o valores específicos de cada uno de los números. Es importante que cuando usted aplique lo que es la autosuma, seleccionemos específicamente cada uno de los rangos. ¿Eh? Enter. Igual, suma, abro paréntesis y selecciono los rangos. Preguntas, señores, dudas o inquietudes al respecto. Preguntas. Vale, termínenlo, por favor. Yo me quedé en el proceso del IVA. El IVA. En el caso del IVA, solamente estamos multiplicando. Solamente estamos multiplicando el subtotal por el 13%, véalo. Sí, pero en el resultado me sale a cero. Compártame la pantalla. Permítame, voy a anclarlo para ver. Voy a anclar. Bien, haga enter. Usted le colocó, ubíquese en 55, quiero ver. Doble clic. Haga doble clic en 55. Doble clic. Enter. Ubíquese otra vez en el IVA, quiero ver. Doble clic para ver la fórmula. Suba, quiero ver si es la columna. Suba. Porque no alcanzo a ver bien. Y que usted está multiplicando en 9. Y usted el subtotal lo tiene en D. D9. D9. Enter. Va. Gracias. Muy bien. Va, ahí está. Ahora voy a seleccionar toda la tablita y le voy a asignar bordes. Lo voy a colorear. De igual manera para el total general.
Coloreamos acá también. Vaya. Bien, preguntas, dudas o inquietudes al respecto. Vamos a asignar, voy a borrar esto, lo podemos borrar. Vamos a asignarle una imagen, insertar imágenes, librería. A chiquitar la imagen que nos quede ordenado, se vea más gráfico. Ahí está. Voy a colocarle una forma o un efecto acá. Bien, y por último le vamos a colocar una autoforma. Insertar formas. Vaya. Ahí ustedes lo arreglan. Más o menos nos quedaría de esta manera. Va, muy bien, ¿lo tienen? ¿Alguna duda, alguna pregunta de algún proceso? Ahí se le vamos a poner tabla productos. Productos. Tabla productos. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Muy bien, ¿lo tienen, señores? Me indican, por favor, así paso a la siguiente hoja de cálculo. Guadalupe, Jacqueline, Joel, Katherine, me indican, por favor, con pulgares arriba, si ya terminaron el ejercicio, no se les olvide colocarle, por favor, elaborado por y su nombre. Terminada. Ok, gracias. Gracias, Joel.
Bien, vamos al siguiente, a la siguiente hoja. A esta hoja, ¿verdad? Le vamos a colocar grupos. Voy a mostrar el primer ejemplo. Después usted se queda trabajando con cada uno. ¿De acuerdo? Ah, aún no me dicen. ¿Qué le falta, Katherine? Me quedé en el IVA. Multiplicar el precio por el producto, por el precio, el 13%, aquí está, mire. Una simple multiplicación. El subtotal por el 13%. Cheque. ¿Lo tiene? Sí, diría que después lo voy a trabajar así, no atraso, porque sí, ahí me quedé. Bien, vamos entonces a la siguiente hoja donde vamos a establecer los grupos. Yo voy a hacer el primer ejemplo. Vamos a colocar aquí en A2, mire, A1, voy a aumentar el zoom. A1 y aquí grupo A. Mire, grupo A. Sudáfrica. México, Uruguay, Francia. Ahora, no vamos a estar escribiendo A1, A2, A3, A4. A1 y autorrelleno hacia abajo. ¿Estamos? Ahora, para que nos quede de esta manera, ¿verdad? Con el color rojo, grupo A. Y le voy a asignar el color rojo y el color blanco. Y aquí donde dice orientación, ángulo ascendente. ¿Está? Ahora voy a asignarle los bordes. Mire, selecciono puente. ¿Cómo hizo ponerle grupo A? Va a escribir grupo. ¿Ya? Color de relleno, rojo, color blanco a la letra. Y para que me quede con esta inclinación, aquí, mire, orientación, ángulo ascendente. Ángulo ascendente. ¿De acuerdo? Y lo voy a centrar. Va, hágalo, por favor. Me faltan los bordes. Le voy a dar un espacio. Muy bien, ¿lo tiene? Voy ahora a los bordes. Selecciono todo. Mire.
Me voy acá a fuente, borde, el color rojo, contorno. Ah, perdón, grueso. Contorno. Aceptar. Y quedaría de esta manera. El texto rojo también. Ya solo modificamos el ancho de la columna. ¿Lo puedes repetir, por favor? Seleccionamos todo desde A1 hasta B5. Mire, fuente, borde, color, perdón, estilo grueso, color rojo, contorno. Vale, ahí se lo dejo, véalo. ¿Le funcionó? Hola, hola, ¿funcionó? Sí. Gracias, aceptar. Bien, y ahora seguimos con B. B1, autorrelleno. Lo único que voy a hacer es la alineación a la derecha. ¿Estamos? Grupo B. Argentina, Nigeria, Corea Sur, Grecia. Grupo B, le voy a asignar un color como café. Color de relleno, negrita, siempre en color blanco. Y lo voy a inclinar. De igualmente el texto. Vamos a poner negrita. Y este acá le asignamos el color borde, contorno, aceptar. Mira. Y le vamos dando la forma. Continuamos con grupo C. Voy a modificar, a moverlo. Ok, gracias, Meili, por contestar. Falta grupo C. Termínelo usted, por favor. Grupo C y grupo D. Color verde y color azul.
Muy bien, ¿cómo vamos con el grupo C? Y de igual manera, ¿verdad? C1, y vamos a copiarlo, vamos a hacer el autorrelleno. Grupo C, Inglaterra. Argelia, Eslovenia. ¿Ya? Y vamos a asignarle pues el ajuste, ángulo ascendente, el color verde de relleno. Color blanco, negrita, y los textos también en color verde, negrita, y lo voy a alinear a la derecha. Colocamos siempre acá en el borde el color, perdón, borde grueso, color verde contorno, nada más. Mire, vamos practicando lo que es la parte de los formatos también, las alineaciones. Ya nos quedaría de esta manera el grupo C. Por último, grupo D. No se les olvide asignarle por acá, elaborado por los puntos y su nombre. ¿Estamos? Bien, ¿no? También en la hoja de cálculo que se llama grupos, color de etiqueta, le van a colocar, ¿verdad?, el respectivo color. Hemos trabajado con tres hojas de cálculo, formato condicional, la tabla de productos y los grupos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Preguntas, señores? ¿Alguna duda al respecto? Bien, me envían las tres ventanas, ¿verdad? Perdón, las tres hojas de cálculo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y nos quedaríamos hasta aquí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que se ha trabajado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me quedo entonces hasta acá, si no hay preguntas. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. No, no.